declaró ante la juez que conoció a Mauricio Higa y a Montenegro en un campeonato de frontón donde estaban varios jefes policiales actuales. Agregó que contactó al constructor Mauricio Higa días después porque el entonces subcomandante, ahora comandante Igor Echegaray, le pidió conseguir el número telefónico del constructor. Lamentable, de conocer al señor Mauricio Higa, conocido como el ingeniero Mauricio Higa, y al señor Pedro Montenegro, en un acto que se llevó a cabo en la inauguración del frontón. Yo juego pelota frontón. Fui a horas 12 aproximadamente, unos meses atrás de septiembre, cuando se inauguraron ese campeonato, esos frontones. Llego ahí, participo. Posteriormente a eso, hay una cena, un almuerzo, en el cual estaban varios jefes policiales. Es ahí donde yo conozco a este señor. Y lo hablo así, porque gracias a ese día estoy aquí. Si yo no hubiera llegado allá ese día, yo no estaría metido en este problema. Posterior a eso, pasan los días, el coronel Echegaray, subcomandante departamental entonces, me dice: Saldaña, vos tienes el teléfono del ingeniero Higa, por favor llamale para que me haga una evaluación, una valoración de una vivienda, porque yo ya me voy a jubilar, hasta fin de año me voy a jubilar. Entonces yo le llamo, y a raíz de eso, esporádicamente, le llamé para decirle, hacerle esto para el coronel. Posteriormente a eso, le paso el número al coronel Echegaray. Le paso el número. ¿Para qué? Para que él vaya hasta el Uruguay, a Villa Bonita, y haga la ampliación, o verifique, o lo haga la casa que él quería que se lo haga. Pero dentro del rubro que él hacía, que era un constructor. Meses después, soy destinado a la PNCC. Por mi trabajo en la División Crimen Organizado, no tengo poca comunicación con él. Pero cuando sí estaba en GDC todavía, antes de irme destinado, como GDC vamos al Estadio Real Santa Cruz a hacer una supervisión de las personas que hacen seguridad a los eventos públicos. Es ahí que de manera casual, le encuentro al señor Higa, al ingeniero Higa, con el señor Pedro Montenegro. Y como una persona normal, le saludo. Yo estaba yendo aparte y estaba aparte. Pero la casualidad dio que yo le encontré a él ahí. He estado predispuesto y por eso es que me he presentado juntamente con mis abogados para cooperar en toda esta investigación. Soy un padre de familia, tengo dos hijas, mi esposa embarazada, y todavía me denigran. Me dicen que soy parte de ese grupo privado. Nunca, nunca, doctora. Mi único error ha sido haber participado en ese campeonato. Ido a participar ahí, donde se encontraban jefes, que actualmente están director de narcóticos. ¿Por qué no preguntarles a ellos? ¿Por qué no preguntarle a ellos que actualmente está director de narcóticos? ¿Y por qué no preguntarles qué hacían con el señor Montenegro? ¿Qué hacían con el señor Higa? ¿Qué relación guardaron? ¿Por qué a nosotros como subalternos satanizamos ante los medios de prensa?